un taller de aires acondicionados ubicado en la final de la 75 Avenida Norte y calle 15 de Septiembre en San Salvador se consumió debido a un incendio que se originó por los trabajos que se realizaban dentro de las mismas instalaciones. Los bomberos lograron controlar las llamas pese al denso humo en el lugar. Ustedes están viendo de que el humo es muy fuerte, denso, y no podemos dejar que se acerquen porque es muy peligroso y tóxico. Por lo que ya se logró controlar, ya solamente estamos confinándolo para poder reducir en su totalidad. Incendio, un accidente industrial, y la labor de los bomberos fue contenerlo por la contigüidad de viviendas que hay en la zona. Las pérdidas no se han logrado contabilizar. Las personas que viven en la zona salieron de sus casas por el temor que las llamas se extendieran. Con lo que podían, ayudaron a sofocar el fuego. Pues allá abajo vivimos nosotros, ¿va? Entonces, estos son amigos de aquí. Aquí traemos material nosotros, allá con la fábrica. Por eso venimos a ver. ¿Qué hora fue que comenzó el incendio? No tengo idea, fíjese. Exactamente, no sé. ¿Llegó cerca de su casa? Pues no sé, ahorita vamos a entrar a ver. Cerca de 2 horas tardaron los bomberos para liquidar el incendio. En las próximas horas se determinará a través de la inspección las verdaderas causas de este siniestro. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.